Hola, acá Santiago Sony. Este es mi primer video que estoy haciendo de autofilmar de mí mismo. Así que perdónenme por todos los problemas que pueda tener. Un gusto, chicos, de los que me vienen siguiendo hace bastante tiempo y a los nuevos. Hola, les quería comentar por qué he estado tan desaparecido en tanto a reseñas, revisiones, videojuegos como así he hecho toda mi vida y subido de blog y YouTube. Es que estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones y la verdad reconsume el tiempo. Y el poco tiempo que tengo libre cuando no tengo que rendir o hacer ejercicios, perdón, lo aprovecho para salir de joda o dormir, básicamente. Esa es mi vida a diario. Así que, como no quiero que muera esto de subir videos a YouTube y comunicarme, porque la verdad me gusta bastante, es un hobby que tengo, he decidido pasar esta modalidad de hacer videos o contar las cosas a través de videos. Como hace un montón de gente en internet, me es mucho más cómodo por el hecho de que es más rápido. Filmo un video, miro si está bien y lo subo. Y además para ustedes es mucho más rápido y entretenido ver un video que estar leyendo un blog. Además, seamos honestos, cuando uno va a un blog y ve el texto de más de 3 renglones, lee el primero y sigue largo. Lo digo por experiencia personal y porque muchos hacen lo mismo. Salvo que la noticia sea muy interesante para ustedes. Así que, bueno, básicamente voy a hacer esta clase de videos. Lo voy a estar subiendo a YouTube, obviamente. Y lo voy a seguir posteando en el blog, pero sin desarrollo, o sea, simplemente poner el video en el blog para los que me siguen a través del blog puedan verlo. Voy a seguir usando el blog para otros motivos, como por ejemplo si subo fotos de algo, las subo ahí, las subo a Flickr y las posteo en el blog, como sea. En definitiva, si me siguen en el blog van a acceder a todo mi contenido, si me siguen en YouTube van a acceder a los videos nomás. Pero bueno, depende de cada uno. El mayor actividad va a estar en YouTube, obviamente, porque me es lo más práctico y más lindo. Pero, si sí, no le cuesta nada seguirme en el blog, si quieren, también ahí algún contenido adicional tendré. Y bueno, para ir cerrando, ahora voy a subir otro videito, al cabo de un ratito, hablando sobre un problema que he tenido con Movistar y la nueva función de tethering en el iPhone. Hablo de Movistar Argentina, que tanto Movistar como Claro y Personal han activado la función de tethering, pero tiene su secreto de fondo la función. Por lo menos con Movistar lo sé por experiencia personal, porque tengo mi iPhone 4, lo he cambiado, ya no tengo más 3G. Me ha pasado por experiencia personal, así que no hablo en vano cuando les cuente lo que me pasó. Bueno, síganme en YouTube, estaré subiendo el video en un rato. Chao, nos vemos y acuérdense, mi Twitter, otra cosa donde voy a estar publicando todo, más que en el blog, es Santiago Sony. ¿Qué otro usuario podrías usar, no? Hasta luego.